Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de Directo Cultura. Exactamente les voy a decir cuál. La 259. Imagínense, todos estos, todas esas ediciones he estado yo al frente. Son 259 días. Días que ustedes me han visto hablándoles de cultura, hablándoles de lo que está pasando en nuestra ciudad, en algunas partes de nuestro país y, por supuesto, promoviendo el nuevo talento y tal vez esas producciones independientes que a veces les falta mucho más apoyo. Para eso estamos nosotros. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a @canal13 con numeral Directo Cultura y a mí me pueden escribir en @DiegoFero, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos un tablero, siempre les mostramos nuestro menú del día y hoy no va a ser la excepción porque tenemos un programa que de alguna forma va a ser variadito, sí, el En la Zona con Daniel Tatuador. Qué lindo apellido, Daniel Tatuador. Bueno, pues, no, don Daniel va a estar hablándonos de cómo es su trabajo, de cómo llegó a nuestra ciudad, de por qué se vino desde La Guajira para acá y cómo el tatuaje llegó a su vida, entre otras cosas. También tenemos un Sigaud con Casa Quilele y también un voz a voz con el Premio Hispanoamericano de Cuento. Este premio que se entregó hace unos días y que además de eso pues tuvimos la oportunidad de hacer unas muy buenas entrevistas allí, donde estaba don Diego Jurado, ¿cierto, Lady? Sí, don Diego Jurado estaba ahí. Pero también vamos a hablar de La Señorita María y con la productora de esta película que ustedes van a poder tener la oportunidad de ver, pero solamente por una semana. Ahí está el trailer para que se antojen. Vean. Mi Dios hecho de todo feo, bonito, pero para él todo es bonito. Para mi Dios, somos iguales. Esa es la belleza. Tanto para mi Dios y para la humanidad. A veces que me pongo el pantalón, sí, yo no estoy diciendo. Yo me pongo, a veces me pongo el pantalón por la necesidad, pero yo el pantalón lo odio. Pero mi vestuario este es una alegría para mí. Toda la vida ha sido solo y discriminado de la gente, lo discrimina mucho. Antes, ahora ya se aplacaron. Se decían que lo bañen entre unos dos o tres y le alcen las naguas y le metan una tanda de juguete. Yo creo que es por eso. Por lo que se vistió así. Por eso digo que tenía un demonio, un espíritu malo. Eso es como que no existiera yo en este mundo. Señor, yo sé que tú estás aquí. Y le estoy diciendo con corazón, Padre lindo, ya no quiero estar sola. Señorita María, un film realizado por el señor Rubén Mendoza, pero con la producción de Amanda Sarmiento, a quien tenemos hoy en nuestro set. Gracias, Amanda, por estar con nosotros. Gracias a ti, Diego, y a todos por la invitación. Bueno, mañana estrenan la película, ¿no? Sí, ya, es hora, después de 7 años casi de trabajo. Y después de estarla mostrando en varios festivales, ¿no? Porque estuvieron en algunas partes del mundo mostrando lo que fue la labor de contar esta historia. ¿Dónde estuvieron antes de empezar a hablar de la historia? Nosotros en realidad empezamos acá en Colombia, en el Festival de Cine de Cartagena, que pues para nosotros es un lugar icónico, ¿no? Un recinto normal pues para el cine colombiano, y allí arrancamos con muy buena recepción del público que estuvo con nosotros. Ganamos premio a mejor dirección. Luego nuestro estreno internacional es en un festival que se llama el Festival de Cine de Locarno, que es muy singular por el tipo de producciones que escoge, pero que es reconocido, digamos, también por la singularidad de esas obras que escoge, ¿no? Entonces allí estuvimos en un lugar que se llama La Semana de la
crítica que solamente escoge 7 documentales de todo el mundo y también ganamos un premio a mejor dirección, ¿no? Buenísimo. Y ahora recién acabamos de regresar de IFTFA, que es el festival quizás de documentales más importante a nivel mundial. A ver si logramos, todavía no se termina, a ver si logramos ganarnos el premio del público realmente. Bueno, la historia de la señorita María, bien curiosa, cuando yo me vi el tráiler inmediatamente les pasé el contacto a los muchachos de producción y de dirección para mirar a ver si podíamos hablar con ustedes porque me pareció muy llamativo, pero también hablando de lo que usted me comentaba hace tan solo unos instantes, 7 años de trabajar una historia que no es fácil, pero que además que debe tener sus más y sus menos, ¿no? Sus momentos de en qué momento voy a poder cerrar esa historia y sus momentos muy gratificantes, ¿no? Sí, no, por supuesto. Digamos que pues esto evidentemente es un documental, es decir, la señorita María no es un carácter ficcional, es una persona que existe en el norte de Boyacá, en un pueblo que es Guavita, que ha sido considerado como uno de los más católicos y conservadores de Colombia. Y Rubén, que es el director, pues siempre que su familia es de este pueblo, siempre tuvo mucha curiosidad por entender cómo la señorita, como estos personajes icónicos de los pueblos, pero cómo había sobrevivido. Era de esperarse casi que la hubieran matado, porque es un acto, no solamente porque estuviera en Guavita, en Colombia, digamos, seguimos siendo muy conservadores, ¿no? Claro, y su vida es un acto de resistencia total, entonces era muy singular pensar que ella estuviese viva allí y que de todas maneras lleva su vida mal que bien en la cotidianidad alrededor de este pueblo que es muy católico, y bueno, y la señorita también, es decir, es una serie de imaginarios que empiezan a ayudarnos a derrumbar una serie de estereotipos y de paradigmas que uno asume y etiqueta respecto a un pueblo, respecto a una persona con una condición de género como la señorita, respecto a muchas de esas relaciones. Entonces esto implicaba que teníamos que hacer una inmersión, nunca supusimos que de tanto tiempo, pero digamos que valió absolutamente la pena, tanto por la película como resultado artístico, del cual yo me siento plenamente orgullosa y satisfecha, digamos, pero también por la trascendencia que tiene esto en nuestras vidas como equipo humano, artístico, creativo, haber acompañado, y también para la señorita. Creo que es una sinergia de cosas, una cosa que además se siente en esta película de 90 minutos, la gente entra con una mirada y sale con otra, de eso sí estoy plenamente segura, porque ya lo hemos comprobado, además con un público súper diversos, ¿no? Claro. Holanda, Suiza, México, Cartagena, los costeños. Uh-huh. Entonces sabemos que evidentemente sí tiene un impacto emocional que trasciende mucho más allá del estereotipo del género, de ponerle allá una etiqueta de trans o de no. Es decir, hay muchas cosas ahí que se debaten y además que se genera una serie de discusiones y de reflexiones muy interesantes que yo sí creo que una sociedad como la colombiana necesita y reclama en este momento, ¿no? ¿Qué reflexión hace después de, o por lo menos ya ha visto el producto? Porque me comentaba usted que el documental se presta también para eso, para no encasillar a una población, a un individuo, a una persona, y qué tanto tiene nuestro país o realmente es un momento singular dentro de nuestra idiosincrasia. Pues mira, más allá de que yo pueda conducir el tipo de reacciones que pueda tener el público, porque lo chévere es que el espectador vaya, se meta en la sala, en la oscuridad, disfrute, sufra la historia de la señorita durante 90 minutos, yo no podría decirte qué grado de transformación o qué es lo que sucede, digamos, con cada quien que la va a ver. Lo que sí puedo asegurar es que sí hay una... se produce un clic en las personas, a veces de manera emotiva, a veces de manera intelectual, no importa, pero sí hay una serie de cosas que produce la película, ¿no? O sea, no sales siendo el mismo después de ella, ¿no? No soy quien, digamos, para decir hacia dónde debe conducir, ¿no? O nosotros no tenemos aquí ninguna moraleja que dejar, ninguna lección, no, ese no es la intención de una película. Pues no es la intención del cine, ni el cine que hace Rubén, ni el que produzco yo, sino simplemente poner ahí a disposición, digamos, del público la posibilidad de confrontar con algo de la vida que es clave, ¿no? Porque más allá de la condición de género de la señorita, hay unas cosas de su vida que nos tocan a todos como seres humanos. Una coyuntura también, me imagino, sí, sí, una sociedad que lo rodea y una manera de ser también de esa comunidad de que hace parte de y de sentirte vida. Solo y de sentirte rechazado, uh-huh. rechazada, esto nos ha ocurrido a todos, uh-huh. ¿no? La búsqueda del amor. O sea, hay unos temas coyunturales que nos atraviesan absolutamente a todos como seres humanos y donde a ti te deja importar si la señorita es hombre, es mujer, es trans, es, o sea, no importa la etiqueta, somos tú sabes que hay ahí un desarrollo de la humanidad que
con el cual tú puedes sentir toda la empatía del mundo. Y eso es lo que pasa cuando la gente sale de ver la película. Amanda, agradeciéndole que haya estado con nosotros acá en Directo Cultura, le hago una última inquietud y tiene que ver sobre el tiempo de la realización como tal. ¿Por qué 7 años? ¿Qué sucedió? ¿Era algo que requería la historia? Primero encontrar el dinero para hacerla, eso fue casi la mitad del tiempo, porque nosotros no teníamos, digamos, una estructura determinada, entonces los fondos de financiación que para este tipo de peli, o sea, para el cine, uh-huh, están, pues a veces desconfían cuando llegas con un personaje tan potente, pero no sabes qué va a pasar con el personaje, hasta que por fin un jurado nos creyó y nos dio el capital base para poder arrancar a hacer la peli, y luego la señorita se nos desapareció. Nosotros ya habíamos rodado con ella un pequeño material que fue con, sí, el que fuimos a buscar los fondos, pero ella se desapareció, ella estaba asustada. Ya luego que somos súper parceros nos decía, yo los veía llegar a mi casa desde la montaña, ella se escondía allá en otra, ya golpeándole la puerta, equipo, todo, o sea, toda una inversión y tal. Sí. Pero era el tiempo y es así la vida, ¿no? Entonces hasta que logramos como generar una serie de compromisos que básicamente están vínculo, pues, ¿no?, radicados en la amistad, la, ¿no? Sí. Y en que vamos a cumplir con esto y señorita y vamos adelante juntos, no pasa nada, va a estar protegida, somos gente seria, no queremos hacer una burla de esto, ni más faltaba, queremos acompañarla, ¿no?, presenciar su vida, ¿no? Entonces allá no son como los rodajes de ficción que tiene 6 u 8 semanas de corrido. Íbamos, rodábamos 1 o 2 semanas, nos retirábamos, volvíamos a los 3, 4, 5 meses a ver qué había pasado, qué progresión existía en la vida de la señorita. Y cada vez que aparecíamos allí era como, uf, como una serie, porque le pasaban a la señorita demasiadas cosas y en eso, digamos, uno narrativamente podemos decir que éramos bendecidos de alguna manera, porque era como, pucha, le pasó esto a la señorita. Esto otro, tal, tal, ¿no? Y la película da fe de eso, la estructura de la película se parece mucho a la manera en que nosotros vivimos nuestro acercamiento a la señorita, entonces el espectador también va un poco de la mano como nosotros hicimos ese camino de acercamiento al corazón y a la vida de la señorita. ¿Ella vio la película? Claro, ¿qué? Fue la primera película que la señorita María vio en cine, fue no, su película. ¿Verdad? Lo hicimos en un estudio cerrado, solamente Rubén, ella y yo, fue un momento súper intenso, yo creo que nunca lo olvidaré, porque es muy potente. Claro. Poner a una persona a ver por primera vez cine y que sea su historia y además este tipo, o sea, su historia de su vida, donde revela muchas cosas, donde por fin como que escupe, vomita, exorciza muchas cosas de ella, que también resultan ser una liberación, ¿no?, para la vida de la señorita. Entonces, claro, si ella no hubiera probado la película, nosotros no hubiéramos salido después de tal inversión, pero no importa, claro, no hubiéramos salido, no era correcto. Bueno, con el numeral a cine con la señorita, si usted mañana puede asistir también al estreno de este documental de Rubén Mendoza y la producción de Amanda Sarmiento, pues está hecha la recomendación. Realmente una historia interesante, muy nuestra, y que habla mucho de lo que vive también el mundo, tan local como universal, podríamos decirlo en ese sentido. Amanda, muchas gracias por estar con nosotros acá en Directo Cultura. Qué bonita historia y que ojalá les vaya muy bien. Muchas gracias, Diego. Y mañana pues los esperamos a todos en el cine, porque al cine con la señorita. Nosotros vamos a una pausa comercial. Ya en un ratico volvemos con más cultura aquí en Canal 3. Del cine nos vamos en esto de segundo bloque a hablar de Casa Quilele, un espacio que se une o por lo menos que va formando toda una plataforma importante que les hemos podido mostrar a ustedes a través de nuestro programa, en donde esta fundación sin ánimo de lucro lo que busca es apoyar artistas y servir también para esos espacios de encuentro entre diferentes personas que aprecien el arte y que quieran promover también su manera de ver el mundo. Y lo vemos acá en este Sigaud de Directo Cultura en Canal 3. Casa Quilele es una fundación sin ánimo de lucro, somos una casa cultural, una plataforma artística de colaboración, co-creación y emancipación del ser. Yo personalmente viví en Australia 6 años y cuando volví a Colombia en esos momentos de encontrar trabajo, mirar a ver qué iba a realizar y también de buscar un lugar donde vivir, decidí buscar una casa y como gestora cultural, pues gestionar algunos eventos. Hasta el momento hemos hecho aproximadamente 1.200 eventos dentro de las diferentes áreas culturales que manejamos, que son el área de cuerpo y bienestar, el área de universo y energía, música y antropología, cine,
y el área pues de festivales y ferias, entonces nos enfocamos en todas las diferentes áreas artísticas. La casa es un lugar de expresión, entonces la idea es que los artistas que vengan se inspiren y puedan crear sus propios talleres, puedan buscar lugares para exponer y volver la casa un poco una pieza de arte en sí misma. Manejamos desde el cuerpo, en donde hacemos yoga, hacemos talleres y clases de danza para el desarrollo integral del cuerpo. También tenemos el área de música, donde tenemos los miércoles, tenemos acústicos. La idea es promover la música emergente y una vez al mes tenemos conciertos con bandas ya más establecidas. También tenemos el área de cine, en donde tenemos paneles de cine con directores invitados. Hemos estado enfocados en el cine nacional. Los queremos invitar a todos los artistas para que vengan a conocer los espacios, para si están buscando un taller, una oficina, un estudio y no han encontrado el lugar, de pronto este es el lugar en donde lo van a encontrar. Y a todos los artistas de Bogotá y de Colombia, a que nos visiten, nos presenten su trabajo y podamos de repente mostrarlo al público que está ávido por recibir cultura y llenar el alma de arte. Desde La Guajira ahora nos llega un tatuador, sí señores, es Daniel, a quien estuvimos entrevistando y conocimos su perfil no solamente de vida, sino también profesional. ¿En qué momento llegó el tatuaje a su vida y cómo terminó permeando pues gran parte de lo que él hace en estos momentos? Lo vemos acá en Directo Cultura en esta primera parte en Canal 3. Tatuaje es mi vida, es mi pasión. He trabajado en empresas porque tengo una carrera encima, pero me decidí por lo mío, por lo que es lo más bonito en esta vida, es hacer lo que más le gusta a uno, hacer su trabajo, hacer lo que más le gusta a uno. Hola chicos, mi nombre es Daniel Garcerán, soy tatuador profesional, vivo aquí en Bogotá. Soy una persona que desde mi infancia me crié en la costa, nací en Cartagena, pero me crié en Maicao, La Guajira. Siempre me gustó el dibujo desde pequeño, siempre aprendía viendo las cosas. La pasión de esto vino una vez en Cartagena, que vi a alguien tatuando y apenas llegué a mi ciudad, Maicao, hice mis primeras máquinas hechizas como tal y comencé a tatuar. Y poco a poco con internet, pues para esa época no había tanto internet, pero bueno, ahí trabajaba poco a poco y aprendí lo que más o menos se hacía en ese momento. Hubo una época que mi papá me botó todo lo que tenía sobre lo poquito que tenía de tatuajes, me lo botó. Yo estudié una carrera, soy técnico en minería, trabajé 6 años en una empresa minera, pero como digo, busqué mi sueño, seguí por mi sueño y me tocó renunciar o salir del trabajo y estoy en lo que estoy. Mi hermano fue el primero que comenzó a tatuar con máquinas caseras como tal y yo comencé con unas máquinas y él fue la primera persona que me prestó la piel en ese momento. Pues casi todos mis hermanos los tatué y amigos del barrio, amigos del barrio que veían el tatuaje y era lo mejor en ese momento. Mi primer tatuaje fue una letra sencilla a mi hermano. No puedo decir que quedó algo perfecto, pero fue algo para mí fue lo mejor. Fue como el mejor trabajo en ese momento, fue mi primer tatuaje. Bueno, eso, hay muchas reacciones, hay mucha gente que a veces llega y no cree que uno es tatuador porque de pronto no soy todo introvertido, todo loco, todo metalero, pero pues yo digo que no, el talento no va en la personalidad de la persona, sino en lo que uno hace. Pues decidí venirme para seguir creciendo como artista, por más que todo por crecimiento de artista, porque por plata me quedo en Maicao y sigo trabajando lo básico que se hace allá, que son tribales y letras, cosas pequeñas, pero por artista como tal me vine para acá y estoy en esta gran tienda que me dieron la oportunidad de poder crecer acá. Si no hubiera sido tatuador, pues trabajando en una mina. (Risa)
Daniel Garcerane y su perfil como tatuador que llega desde La Guajira, o como Guajiro como tal, que es él. Nos vamos a conocer a MyWalk, una aplicación que nos llega en este Tendencias y que busca facilitarle la vida a todos esos amantes de los animales y las mascotas. Lo ven acá en Directo Cultura en Canal 13. Ahí está. MyWalk nace de la necesidad que tienen todos los tenedores y dueños responsables de mascotas en el momento de querer sacar a su mascota, también poderla entrenar, poderla hospedar en alguno de nuestros hoteles MyWalk y poderle también comprar temas de alimentos, bienestar. Todo nace precisamente de percibir la necesidad que hay en el mercado. Sin duda, Colombia es uno de los países en donde la cantidad de mascotas o dueños de mascota ha crecido. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hoy voy a hacer la guacpapa en Nanaldú, vamos a estar en paseo una hora. Perfecto. Vamos a estar monitoreando todo el paseo y te voy a estar enviando información y fotos, ¿vale? Genial. Nuestra aplicación tiene un valor agregado y una promesa de valor muy importante y es lo mismo, es la confianza. Y a través de la aplicación uno va a poder ver en tiempo real toda el minuto a minuto cuando la mascota va caminando con nuestros paseadores. Esto lo logramos a través de los servidores Azure de Microsoft, los cuales nos permiten tener en tiempo real toda esa trazabilidad del paseo. Es muy importante para nosotros que cada uno de nuestros cuidadores, que son nuestro activo más importante, estén debidamente reclutados, debidamente capacitados y también certificados, en este caso con nuestro aliado estratégico, la Cruz Roja Colombiana. Las personas se tienen que registrar y también asimismo van a registrar a su mascota. La aplicación es muy sencilla, es muy intuitiva en su navegación, lo que permite que todas las personas puedan acceder a todos los servicios, pero sobre todo que puedan aprovechar todas las herramientas que en ella se brindan. Como por ejemplo, poder saber cuántas veces mi mascota en el paseo hizo sus necesidades, va a poder tener una conversación directa a través de la aplicación. Adicionalmente, con cada una de las compras que los clientes hacen, van a poder acumular unos puntos y esos puntos van a poderse redimir en alimentos, en diversión y en bienestar para mi mascota, lo cual les va a llegar completamente gratuito a cada uno de sus domicilios. Bueno, la invitación va a todos los amigos de Canal 13 para que descarguen la aplicación, para que puedan ver qué otras posibilidades de tenencia responsable de mascota les podemos dar a nuestros amigos perrunos. No es solamente, recuerden, es tenerlo, sino es realmente poderles dar una mejor calidad de vida. ¡Chocolata! ¡Eso, mi montura! MyWalk estuvo en el Tendencias y nos vamos con la segunda parte de nuestro perfil a Daniel Garcerán, el tatuador que de alguna forma nos ha venido contando la manera como aplica su arte también a la gente y cómo fue, pues hombre, su cambio de vida también, de pasar de La Guajira también a Bogotá a tatuar, ¿no? Véalo acá en Directo Cultura. Al comienzo fue como un gran orgullo saber que pude conseguir este sueño de llegar acá a Bogotá. Siempre quise, desde que conocí Bogotá, siempre conocí la tienda Enigma. Gracias a Dios se me abrieron las puertas y estoy aquí. Todavía me siento muy feliz de estar acá y por el director de la tienda que me brindó la oportunidad de estar en este momento en Bogotá. En cierto sentido fue un proceso largo. Inicialmente no trabajé directamente aquí en la tienda, comencé en otras tiendas. Esperando que se me diera la oportunidad y que se abriera una vacante acá. Bueno, el cambio para mí fue un cambio muy fuerte porque, como lo digo, en Maicán no habían tatuadores y pasar de una máquina rotativa a una máquina de bobina que era diferente el peso a la vibración, fue difícil adaptarme a esa máquina. Sé que dañé de pronto varias pieles mientras me adaptaba a eso, pero igual ya esas pieles que dañé ya las recuperé y ya las pude arreglar, pero sí fue un cambio muy drástico. Trabajo mucho lo que es el color, me gusta mucho lo que es el realismo en color, la acuarela y la geometría. O sea, hago una mezcla de todo
y estoy buscando todavía como el estilo perfecto para mí. Esto es un proceso, o sea, siempre que uno hace un tatuaje, el último tatuaje siempre uno le busca como los defectos que tiene para seguir mejorando. Y por lo menos mis tatuajes, todos los que he hecho, me han gustado hasta el momento. Sí tengo que mejorar diario, pero entonces no veo como que uno en especial como tal. De pronto el de mi hermano, mi primer tatuaje, ese sí, ese es el que siempre me marcó y siempre lo tendré presente. Pues seguir adelante hasta donde me lleve la tinta. Si es caso salir del país, pues se sale del país. Seguir creciendo como artista, que la gente me reconozca y que sepa que hay gente de la costa que también tiene talento y que sabe mucho sobre el tatuaje. Hola mi gente de Directo Cultura, soy Dani Daniel Tatú de Maicao, La Guajira. Tenemos grandes artistas para que conozcan nuestros trabajos. Pueden seguirme en mi Instagram, que es Dani Daniel Tatú. Y un consejo para todos, sigan por sus sueños, nunca se dejen estancar. Lo que uno se espera por conseguir, lo consigue. Gracias por todo. Tengo una pregunta, directora. ¿Ustedes se acuerdan de una calavera blanca que teníamos acá? Que había dicho nuestro director que la iba a pintar. Yo lo único que le pido al señor Camilo Bernal es que no se la vaya a quedar para él. Que la traiga acá, al set. Por favor. Además, que la calavera es mía, está diciendo Lady. Entonces, pues bueno. Entonces, nos vemos mañana. Chao.